cordiales a todos aquellos que celebráis y seguís las lunas llenas a través de este enlace de Un Mundo Mejor. En esta ocasión vamos a celebrar la meditación de la luna llena de Libra, este día 13 de octubre, sobre casi la medianoche, llegando al día 14, prácticamente de septiembre, de este séptimo signo solar que es Libra. Libra es un signo muy interesante porque representa la oportunidad que tenemos de poder encontrar ese equilibrio, esa ecuanimidad, esa capacidad de ver la materia y el espíritu de una forma equilibrada. De hecho, es el estado que conocemos como el estado del yoga, es el estado del equilibrio entre lo superior y lo inferior. Libra te da la oportunidad de poder disfrutar de la creación sin quedar apegado en ella. Libra es, como os decía, el séptimo signo solar y, por tanto, permite conectar con la energía de Aries de una forma directa, porque Aries se encuentra en oposición con Libra. Tenemos, por tanto, uno de los ejes de la cruz cardinal tan importante, que es Aries-Libra, Cáncer-Capricornio. En este caso, Libra coincide con el equinoccio de otoño en el hemisferio norte, que es el equinoccio de primavera en el hemisferio sur. Entonces estamos, además, en lo que es la medianoche del zodíaco. Aries es el mediodía y tenemos a Libra, que es la medianoche. De hecho, si nosotros seguimos el curso desde Aries hasta Libra, veremos cómo simbólicamente la conciencia que está su máxima expresión en Aries va descendiendo a través de Tauro, Géminis, hasta tomar forma, tomar cuerpo en Cáncer, y en Cáncer empieza el recorrido de la conciencia en la materia. En Cáncer toma posesión del instrumento la conciencia, se individualiza en Leo completamente, en Virgo toma esa capacidad mental, ese intelecto, y finalmente en Libra se expresa ya como la pasión. Entonces la pasión en este punto puede ser hacia lo mundano o hacia lo superior. Esa es la clave. La clave de la humanidad actualmente es que se mueve básicamente en la pasión por lo mundano, por la belleza externa, por el glamour, aquellos aspectos que a uno le anclan la materia, le condicionan. Pero ese no es la energía de Libra genuina. La energía de Libra genuina es la energía de la pasión por la sabiduría. Por tanto, tenemos la oportunidad en esta luna llena, después de haber entendido ese recorrido, de poder sintonizarnos con esa pasión por lo elevado a nosotros, por lo que llamamos la sabiduría interna, y desde allí conectar con la energía del alma, de la conciencia, a través de lo que es el eje de la columna vertebral, que nos elevaría directamente de Libra a Aries. Saturno está exaltado en Libra, aunque Venus es el regente, y por tanto vemos que expresa la energía del amor, el amor genuino, la belleza superior, pero Saturno está exaltado en este signo porque es el que permite disciplinar. En esa disciplina es donde Libra se puede manifestar como el equilibrio, como la ecuanimidad, como la responsabilidad, como el saber escoger en el sendero en donde constantemente estamos eligiendo opciones. Libra nos permite escoger la opción adecuada para nosotros y nuestra evolución. En Oriente, concretamente en lo que es la India, la tradición de Libra es muy importante. Allí se llevan a cabo unos rituales cada año que se llaman las Durga Pujas. Son las celebraciones de la divinidad Durga. Durga es, también se la conoce como Parvati, es una divinidad que se la puede ver montada sobre el tigre o sobre el león, y es la que permite
trascender estos momentos difíciles del año en los cuales podemos quedar atrapados en la materia y lo que eso significa, y llevar a Escorpio al máximo exponente de la mundanidad, de lo material. Y Durga disipa, por tanto, elimina y permite que encaremos este último tercio, vamos a decir, del año, en esos aspectos más oscuros, digamos, ya que si Libra es la medianoche, de 12 a 2, después Escorpio es de 2 a 4, esas horas son las más oscuras, pero también las más profundas y permiten, por tanto, la máxima evolución. Por tanto, Durga es la que permite, y en la India se celebran durante 9 días los rituales, que van desde la primera fase creciente hasta la novena fase, hasta la décima fase creciente, esos rituales en las que se invoca esa divinidad, se hacen una serie de rituales para poder disipar el velo de lo que es la naturaleza. La naturaleza en el sentido de lo que ellos llaman Maya. Maya es la naturaleza que vela la realidad que hay detrás. Entonces, en ese sentido, el poder invocar durante este periodo del año estas energías nos ayudan año tras año, haciendo ese recorrido zodiacal, a poder trascender lo denso en nosotros y poder elevarnos hacia lo sutil. Entonces, en resumen, Libra nos permite cada año conectarnos con ese equilibrio interior, esa neutralidad, esa ecuanimidad, esa equidistancia, para poder pasar de esa pasión por lo mundano, por lo perecedero, poder elevarnos a lo que se llama la ardiente aspiración, que es la que permite entonces conectar con lo que nosotros, con nuestra parte sutil, con nuestra esencia. Ahora vamos con esa información que ya tenemos integrada, vamos a pasar a hacer la meditación, la visualización, para poder conectar con esas energías, sentirlas en nosotros y dejar que hagan ese trabajo. Vamos a sentarnos en una posición cómoda, en la que nuestro cuerpo físico no nos demande atención. Por tanto, sentamos en una posición cómoda, la espalda recta, y vamos en primer lugar a tomar conciencia de nuestra respiración. Podemos, si queremos, también cerrar los ojos para llevar la visión al interior y que lo objetivo no nos distraiga. Decía que tomamos conciencia de la respiración al observar la respiración. Esta se vuelve más lenta, rítmica, pausada y profunda. La respiración es la clave en cualquier propuesta de alineación o meditación. Y tiene mucha importancia en Libra, puesto que el prana que se relaciona con Libra se llama el prana samana, que es el prana del equilibrio, aquel que equilibra los pranas, que se llaman prana y apana, se equilibran en samana. Cada vez que inspiramos, cada vez que tomamos aire, nos llenamos de paz, de armonía, de todos aquellos aspectos. Que nos inspiran ese sentimiento de amor y de paz interior. Tenemos conciencia de esa pequeña pausa inspiratoria y al expirar compartimos todo el amor, la generosidad,
la tranquilidad que nosotros recibe con el entorno, con la vida que nos envuelve, que nos circunda. Sentimos cómo a través de la respiración nos conectamos no solo con nuestro entorno más cercano, así sean nuestros familiares, nuestros amigos, pero también con aquellas personas, con los animales, con las plantas. Visualizamos cómo esa respiración individual se conecta con la respiración planetaria. Y nos sentimos parte de este planeta. Y visualizamos el planeta en el sistema solar, uno de los planetas del sistema solar, y visualizamos la conexión del planeta con el resto de planetas, con la influencia de todos esos principios planetarios en nosotros. Así podemos visualizar en nuestro séptimo centro, en Sahasrara, encima estaría en la corona de la cabeza, las energías, el principio planetario jupiteriano que permite esa expansión, ese principio expansivo, el planeta, el maestro del sistema solar, Júpiter en Sahasrara, en el séptimo centro. Visualizamos y sentimos el sol en nuestro sexto centro, Ajna, ese principio vital en nosotros, que nos da la fuerza y la vitalidad, la conciencia en nosotros y la vida. Visualizamos el principio mercuriano a nivel del quinto centro, centro laríngeo, Vishuddhi, para poder comunicarnos adecuadamente, para poder acceder a esa sabiduría, al genuino conocimiento. Extendemos al cuarto centro, visualizamos la conexión de Venus, el principio venusiano a nosotros, como el amor incondicional, el amor impersonal, el amor crístico y búdico en nosotros que se expande. Y el cuarto centro se proyectan al tercero, en lo que es el principio mental reflectante, que es la luna, que rige nosotros nuestras emociones, aquellos aspectos más astrales, emocionales, pero esta vez inspirados por esas energías superiores que nos permiten trascender esas emociones primitivas en las emociones más constructivas. Conectamos ahora el segundo centro con el planeta y las energías y el principio planetario de Marte, esa fuerza en nosotros, bien dirigida, enraizada en el segundo centro, en el centro sacro, y el último principio planetario en el primer centro, realizamos a Saturno, el planeta que nos da solidez, que nos permite tomar tierra, que nos permite pulir todos esos aspectos en nosotros. Es un principio protector y a la vez limitador, pero que permite, cuando nos conectamos con sus energías, nos permite expandirnos adecuadamente. Visualizamos ahora la conexión de nuestro tercer centro con el cuarto centro, Manipuraka con Anahata, y este con el sexto centro, y así visualizamos. Expandimos nuestro triángulo de la energía magnética, esa que queremos elevar, las energías del plexo solar al cuarto y al sexto, y de esta manera generar un magnetismo que de nosotros se proyecta sin esfuerzo a través nuestro. Invocamos a la madre, a Durga, a esa
divinidad que se representa como esa madre sentada en ese león que va a permitir que todas, que todos los velos que nos rodean se puedan disipar, que todos esos obstáculos puedan eliminarse de tal manera que podamos contactar con nuestra conciencia. Vamos a tener todo esto presente durante unos minutos y después, finalizando, después de este silencio, vamos a entonar el mantra de Durga para que durante un rato lo podamos entonar adecuadamente y así sentir esa vibración en nosotros. Durga y Namaha, Dum Durga y
Vamos lentamente tomando de nuevo conciencia de nuestro cuerpo físico. Mantenemos la mente firme en la luz, la vibración del mantra en nosotros, que vaya actuando y vaya trabajando en las dimensiones sutiles. Y que las energías de esta luna llena de Libra nos impregnen a todos, nos bendigan y nos faciliten el sendero de la evolución en la que estamos para servir a todos los seres del planeta. Muchas gracias.